Muy buenas, gente. Bienvenidos a esta tercera cita de esta 28 edición del torneo Interclub Vega Baja aquí en Pilar de la Horadada en este 7 de mayo 2023. Y como vemos en imágenes, el protagonista, aquí lo tenemos en pantalla, la lluvia, la sorprendente lluvia que nos ha caído en esta pequeña tormenta matinal. Que incluso hemos tenido algún otro rayo y trueno, pero dejando un circuito pues realmente peligroso, sobre todo en las curvas. Menos mal que este trazado pues no tenía curvas, no eran muchas las curvas así peligrosas, solamente ahí a la entrada de Pilar de la Horadada, en este recorrido al cual había que dar 8 vueltas para irnos aproximadamente sobre los 72 kilómetros. Aquí con la cámara Onboard de Julio Alberto Amores, estamos escuchando el audio, ese sonido de los frenos de disco en este cielo tormentoso. Esperemos que vengan muchos días de agua, que falta hace. Y como decíamos, tercera cita después de Montesinos, en esa contrarreloj individual de los Montesinos el 23 de abril, la semana pasada en Benferri, también prueba rápida el 29 de abril, y hoy aquí en Pilar de la Horadada, de esas 10 citas que va a tener este año, esta edición 2023 de la Interclub Vega Baja, aquí a cargo del club ciclista Horadada. Luego repetiré, ¿eh? Fantástico el recorrido, la verdad que un trazado muy, muy, muy rápido. Y ahora mismo pues a punto de cerrar esa primera vuelta ahí en la cámara Onboard de Julio Alberto Amores, con la lluvia arreciando. Y por ahí, en la primera vuelta, en ese primer paso de meta volante, Teófilo Jiménez, ahí dando el primer aviso, el corredor del Uniformes Murcia Ciclos Teo, por delante del Pistar José Segura, del Azulejos La Torre Callosa Bike, y tercero Joaquín Jiménez, del mundo Bici Riders. Esa primera meta volante, vamos a tener otra en la cuarta vuelta y dos pasos de montaña en la parte alta del circuito. Pequeño corte aquí cuando la lluvia acababa de arreciar, pero como vemos, terreno completamente empapado. Ahí con Francisco López, ahí cerrando este terceto compuesto por Ismael Llopis y Terry Berbeg, el corredor del Segaria, en esta pequeña chicana aquí entre invernaderos. En un recorrido que hemos tenido otros años, recordamos que aquí se ha celebrado muchísimas veces, o en este caso Trofeo Virgen del Pilar, muchísimos años, en este trazado justamente donde nos encontramos ahora, ahí en forma de cuadrado. Así que en esta puntuable, recordando un poquito cómo estaba la general, vamos a ver si lo ponemos más adelante en pantalla. Recordamos que aquí llega Andrea Rescaglio, el corredor del Uniformes Murcia, líder, con 2 horas 5 minutos 41 segundos. Y a partir de ahí ya prácticamente bastantes apretadas las posiciones. A 4 segundos Patiño, Teófilo Jiménez a 6 segundos, a 9 segundos Joan Cebolla, ahí a 18 segundos José Manuel Díaz y 20 segundos Mario García. Joaquín Jiménez, que estaba situado ahí aproximadamente a una veintena de segundos. Así que posiciones bastante apretadas en la clasificación de la general. En las secundarias, el maillot de la montaña lo va a aportar ahí José Manuel Díaz, el de las metal volantes, en detrimento de Rescaglio, iba a ser José Segura. La clasificación de la regularidad, el propio Rescaglio iba a lucir el maillot ahí Teófilo Jiménez. Y la clasificación general por equipos, de momento encabezado por el Encacón, por delante del Suministros Dama y el Uniformes Murcia. Y en cuanto a las categorías de Master 50, el primer corredor Raúl Patiño, que también se coloca como primer corredor de la Vega Baja. Ahí tenemos, entrando aquí a la localidad de Pilar de la Horadada, y aquí en su calle principal, ahí con los tres corredores que mencionábamos ahí anteriormente, ahí tirando con fuerza
Terry Verberg del Segaria, el corredor Master 30. En esta segunda vuelta de 8 que vamos a dar en esta matinal, en esta tortuosa matinal. Bueno, muchísimas las víctimas en la primera vuelta, ahí debido a esas caídas que prácticamente casi sin tocar el freno, que si va uno al suelo, como vemos, carretera, bueno, tantos días sin llover, se queda lo que viene siendo habitual, esa grasilla, ese polvo, de gran cantidad de cosas, de aceite, de mil cosas que uno se puede encontrar por la calle, y con pasos de cebra peligrosísimos, con esa pintura, y siempre con cuidado, aquí con ese finísimo tubular, y el agua. Ahí las noticias que teníamos, pues numerosísimas caídas de estas tontas, prácticamente casi en parado. Muchas caídas. Y ahí continúa el terceto. De Ismael Llopis, Verbeg. Ya llegamos al paso de montaña. Ahí vemos cómo ha entrado ahí Teófilo. También ha entrado por ahí delante Adrián Latorre del Valverde. Vamos a ver qué se queda por delante. Si no nos equivocamos, a Ismael Llopis, el corredor del Mr. Vicker, que ha hecho ese giro a la derecha. Vemos aquí por momentos que parece que quiera salir el sol. Y ahí le pedimos disculpas a Ismael Llopis. Fue la verdad que salpicando ahí con la moto también, con algún charco que otro. Ahí aproximadamente pues han caído ahora unos 4 o 5 litros por metro cuadrado. Ahí va a ser absorbido ahí Ismael Llopis. Ahora ya cambiamos de cámara y volvemos a entrar en este, casi finalizando esta tercera vuelta. Ahí tenemos a Patiño en imágenes. Ahí también ponemos en pantalla cómo está la clasificación general antes de esta prueba. Y recordamos, encabezado por Rescaglio, que las noticias que tenemos lo tenemos aquí ingresado en este pelotón. Recordamos que han sido de la partida 180 corredores. Al final se han caído 20 corredores de esos 200 previstos, preinscritos. Y como vemos, el pelotón menguante después de esa primera vuelta. Ahí tenemos con Patiño. Ahí tenemos a Mario García. Bueno, y las caras. Bueno. Y todo debido a ese polvillo, y esto va a ir a peor. Todavía nos quedan, estamos en el kilómetro 24 de carrera. Todavía nos quedan 48 para la meta. Y tenemos a Moisés Espinosa ahí por la parte derecha. Ahí también con hombres del Brocar. Hoy han acudido aquí Jonathan Uri, Shaiman, Pizin, Ron Donio y Thiago Gladich, los corredores del Brocar Ali. Ahí cuando hacemos el último repaso, lo hemos hecho anteriormente, de cómo estaba la clasificación por categorías. El mayo blanco para Miquel Pons, por delante de José Segura, corredores sub-23. Y Master 60, Cremades por delante de Josef Jusaf y Carolina Juárez como primera fémina. Estamos entrando en esta zona más peligrosa. Bueno, aquí con esta curva de algo más de 90 grados. Y sobre todo con la pintura, ¿eh? Y la más delicada de todas, la que daba acceso a la recta de meta, justamente donde estamos ahora. Es la que empalma la calle San Juan con esta calle mayor, donde está situada la meta. Ahí tenemos al corredor del Encacón, Jordi Sloch, y sacando unos metritos al resto del grupo. Y vemos ahí Julio Alberto Amores, ahí a su rueda el corredor del Brócoli, creo que es Pedro García. Ahí también vemos ahí por la izquierda a Teófilo Jiménez remontando, buscando la rueda del corredor del Encacón. Ahí no teníamos paso puntuable. Como vemos ahí, estamos ahora mismo a 5 vueltas del final. Ahí completamos la tercera. Levanta el pie ahí Teófilo, sabedor de lo que viene por detrás. Y vemos cómo está el terreno, completamente empapado. Y ahora sí que podemos decir que llueve de abajo hacia arriba.
Ahí continúa ahí Julio Alberto Amores, con esas siempre espectaculares imágenes en su cámara on board. En este caso ahí Pedro García a su rueda. Vamos a ver si este corte llega a buen puerto. Bueno, reacciona ahí Mario García. Reacciona ahí Mario García. Ahí buscando este corte de Amores García y Sloch. También vemos ahí a Pedro José López, ausente las dos primeras pruebas. Ahí lógicamente no, se nos van cayendo gente de la general. Ahora mismo quedan unos 125 corredores clasificados en la clasificación general por tiempos. Y lógicamente todo eso va a ir prueba tras prueba reduciéndose. Y es lo que tiene. Estamos en este tipo de pruebas de participación de carácter individual por tiempos. Y lógicamente, pues a poco que uno pinche, caiga o se ausente de una carrera, lógicamente pues va a desaparecer de la clasificación de la general. Bueno, y atentos, independientemente de lo que pueda ocurrir hoy, recordamos, la próxima semana en San Miguel de Salinas, atención al rebate. Atención al rebate. Porque una cosa es pasar una vez y otra cosa es pasar tres veces por rebate. Ahí es nada. Así que estamos hablando de una carrera que seguramente va a marcar diferencias importantes, ¿eh? La carrera de rebate de este próximo sábado a partir, bueno, creo que es a partir de las 4 de la tarde, desde San Miguel de Salinas. Y una carrera, vamos, incluso aquí casi consiguió Patiño su victoria en esa Interclub Vega Baja. Ahí vencedor en el 2021. El año pasado la victoria que cae a manos de Moisés Espinós, que lo tenemos en esas primeras posiciones del pelotón. Un pelotón que ahora mismo está cortado en tres trozos. Tenemos este grupo principal, así a bote pronto unas 70-80 unidades. 80 unidades. Y por detrás se nos quedaban ahí un par de grupos de una quincena, veintena. Bueno, espectaculares imágenes, ¿eh? Vemos esa palmera de agua que levantan los finos tubulares y cayendo, como no, directamente en la cara de los corredores. Y sufriendo, tragando agua, tragando barro y aguantando y rodando. Bueno, muy, muy deprisa. Ahora mismo, como vemos, nos acercamos al minuto 39 y nos estamos acercando ya al kilómetro 29 de carrera. Entonces, a la media nos vamos a 40, ahora mismo, ahora mismo, la media 44.900, 44.900, casi nada, y en estas condiciones, así que los ritmos lo dicen todo en esta categoría. Eso sí, lógicamente hay que llevar muchísimo cuidado, que el lunes hay que volver a trabajar. Son profesionales, pero de lo suyo. Y lógicamente el que más, el que menos, pues lógicamente los lunes hay que volver al tajo. Y mientras tanto, los fines de semana disfrutando de este espectáculo que nos están dando también esta categoría no profesional, categoría Open, abierta, recordamos, Master, Elite Sub-23 Junior. Y ahí tenemos Mario García. Suministros Dama, tirando con fuerza, llevando a su rueda al corredor del Encacón, Pedro José López. Tirando Patiño por detrás. Ahí lógicamente Pedro José, que no va a entrar al trapo. Recordamos un Mario García que está muy cerquita en la general. Está situado sexto en la general, aproximadamente a unos 16 segundos del propio Patiño. Ahí lo que vemos, tenemos por delante hombres del Encacón. Tenemos a Patiño, tenemos también por ahí delante a Sergio Ruiz, a Anselmo Bernabé, también a José David Gómez, por cierto, ausente hoy José David Gómez, y a José Javier Gil, aparte de José Manuel López, que también está situado ahí aproximadamente a 50 segundos del líder de la general, el corredor italiano Andrea Rescaglio.
Se pone a tirar ahí un poquito Jordi Sloth, ahí sabedor de lo peligroso de este corte, aunque estamos a mitad de carrera. Entonces nos falta poquito para completar la cuarta vuelta y llegar a la mitad de carrera. Bueno, y aquí entra invernaderos que hay que trazar con un cuidadito, con muchísimo cuidado. Vemos cómo está el terreno empapado. Y a poquito que tumbes un poquito más de la cuenta, aunque no está, no, vuelvo a repetir, la zona más peligrosa, el paso de la población. Mira hacia atrás Mario, ve que hay un poco hueco, sigue, ahí no le importa la presencia de Pedro José López. Y aquí en esta zona abierta, como vemos el cielo azul, aquí mirando hacia el norte y bastante más encapotado aquí, dirección a la manga del Mar Menor, que estamos prácticamente pegaditos aquí a la manga del Mar Menor. Hoy tenemos Mario García. Me parece que está aumentando un poquito el hueco. El corredor del Suministros Dama. Vemos por detrás que se están organizando los hombres del Encacón. Y traguito de agua para Mario García. Vemos ahí a Sergio. Sí, me parece que hay Sergio Ruiz y José Manuel López. Ahí lo que es, los que están tirando por detrás. Y de momento, pues Mario a la suya. Vamos a ver en qué lo que nos depara este pequeño corte. Recordamos que todavía nos quedan. Bueno, vamos a llegar a la segunda de las metas volantes. Llegamos aquí a la calle mayor de Pilar de la Horadada. Vamos a ver con. Sí, van a llegar ahí con el hueco suficiente. Ahí tenemos a Pedro José López, ahí con el chaleco tapando el dorsal. Y bueno, ahí se ve más o menos la placa. O sea, en estas condiciones, lo importante que es la placa de la bicicleta identificativa. Llegamos en la calle principal de Pilar de la Horadada. Ahí va a pasar en primera posición, vamos a ver. Sí, Mario García va a pasar, se va a llevar esos 3 puntos. 2 puntos para Pedro José López. Vamos a ver, ahí a 4 vueltas del final, ahí lo nos lo indican perfectamente. Aquí en la meta de la calle mayor. Y José, no, vamos a ver. Sí, Joaquín Jiménez. Joaquín Jiménez es el tercero. Joaquín Jiménez. Ahí nos parece ahí Joan Cebolla, ahí un poquito detrás suyo, con Sergio. Con Sergio ahí un poquito más atrás. Y el resto del pelotón a la salida de la población. Ahí había pinchado Pedro José López. Ahí había cambiado rápidamente. Así que se nos queda por delante, en solitario, Mario García. Bueno, recordando las citas de este próximo fin de semana. Recordamos a San Miguel de Salinas, volvemos a repetir. Este sábado por la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Bueno, es una lástima, nosotros nos lo vamos a perder. Ahí tenemos otros compromisos. Le vuelvo a repetir, ¿eh? Una etapa de la Interclub Vega Baja trascendental. Y va a tener mucho que decir, ¿eh? De cara a la general, ¿eh? Sin duda. Tres pasadas. Bueno, más que subidas, pasadas. Por rebate, ahí es nada. Y también vamos a tener esa Copa de la Comunidad Valenciana de BMX en Alcoy. También a partir de las 5 de la tarde en Alcoy. El Campeonato de la Comunidad Valenciana de Féminas en Onda, a cargo del Club Ciclista Miguel Manrubia, todo esto el sábado. También vamos a tener en BTT, el Open BTT Costa de Azahar, en Borriol, en Castellón. Y también, ya al día siguiente, hay Copa de España Élite Sub-23. Ahí para, lógicamente, para todos los equipos Refec en Villanueva de Castellón, ese Memorial Pascual Montparler. Y aquí en la provincia de Alicante, esa cita de los cadetes en la Challenge, esa segunda cita después de Javea,
en Xixona, la segunda prueba Bressol del Torró de Xixona. A las 9 de la mañana los cadetes, a las 10 y media de la mañana las escuelas de ciclismo, desde Xixona, este próximo domingo. Después en esta Interclub habrá un pequeño parón hasta el 3 de junio en Catral. 3 de junio, el sábado, a partir de las 5 de la tarde, sí, Trofeo San Juan. Después en Torrevieja, a la semana siguiente, el 11 de junio, en Torrevieja. De ahí nos saltamos también otra semana, nos vamos al 24 de junio, en Crevillente. 2 de julio, la semana siguiente, en Albatera. 9 de julio, en Cox. Y cerrará la final Almoradí el próximo 23 de julio. Ahí vamos con estas curvas aquí en medio de los invernaderos. Ahí tenemos a... Ahí hemos visto ahí un poquito más atrás a Geoffrey Luisen. Ahora son los hombres del Encacón. Ahí con Sergio Ruiz. Sergio Ruiz, los hombres del Brocar Ale, pues han venido a pasar un ratito. Bueno, pues están llevando una buena chapotada. Los hombres del Brocar Ale están ocupando ahí esas primeras posiciones. Ahí bien situado ahí Rescaglio, con ese maillot fosforito. Bueno, que era fosforito cuando tomó la salida, y ahora está tomando otra tonalidad. Prácticamente la totalidad de los corredores ya en ese tono grisáceo, de color nublado, de día nublado. Ahí Sloch. Ahí con... Siempre recordando que está Mario García con unos segunditos por delante. Ahí trabajando también los hombres del Brocar Ale, Patiño, Rescaglio. Yo vamos a repetir aquí entre 80 y 90 corredores. Tenemos dos grupitos por detrás, rodando aproximadamente a minuto y medio y dos minutos y medio de este grupo principal. Y vemos las caras, ese polvillo que se va secando, te va, bueno, como no está lloviendo, se va impregnando, se va secando en la cara. Y ahora aquí pues un poquito más limpio al rodar en solitario. Ahí Mario García, el corredor del Suministros Dama, a puntito de entrar ahí al casco urbano de Pilar de la Horadada. Ahí atrazando, ahí parece que quiera secar. Bueno, es que esto es un asfalto ahí recién puesto. Bueno, lo peligroso está ya en esas zonas casi pulidas, y siempre hay que llevar mucho cuidado. Y ahora viene esta doble chicán en este puente que cruza la Rambla. Ahí girando y con cuidadito. Le queda todavía, digamos que tenemos que pasar la población para ese paso puntuable ahí en la parte alta del circuito, donde va a estar la segunda puntuable. Recordamos que tenemos también, bueno, hemos tenido bonificación en las metas volantes, en las dos que hemos tenido. Recordamos con Mario García, que se lleva esos 6 segunditos y se acerca un poquito más, si cabe, en la general. Ahí lo tenemos, y vamos en esta curva, que ha sido donde más caídas se han producido. Y es que hay que entrar ahí. Bueno, ahí... Ahí por lo que nos contaban, incluso caída sin tocar el freno, casi sin tumbar nada. Y esa zona pulida. Bueno, paso por meta. A puntito pasa por meta, van a faltar 3 vueltas para el final. Recordamos de estos 72 kilómetros. De esta tercera etapa de la Interclub Vega Baja 2023. Aquí en Pilar de la Horadada. Ahí tenemos a Mario García. Recordamos también Teófilo,
que se lleva también esos 6 segunditos de su primer paso por la meta volante, y también sirve para recordar, para recortar diferencias. Es más, si cogemos la calculadora ahora mismo, Teófilo Jiménez está igualado a tiempos con Rescaglio, con su compañero de equipo, Andrea Rescaglio. Ahí saliendo la población, ahora ya picando un poquito, ahí ese 2%, buscando la parte alta del recorrido. Continúa ahí Sergio Ruiz, hombres del Brocar, Cebolla. Vemos también a García, el hombre del Brócoli mecánico, hombre del Telfi. A ver en qué momento te puedes tomar el gel. Y vemos cómo, pues, unos con gafas, otros sin gafas, y prácticamente esa palmera de agua que levanta las ruedas, que no es solo agua, ni muchísimo menos, ojalá fuera solo agua. Ese polvo, y lo peor de todo es que se seca y se te queda impregnado en las gafas, en los ojos. Ahí gira Jordi Sloch. Y vamos a ver aquí con el zoom. Por el momento ahí, sin problemas, para este pelotón principal. Recordamos, Mario García a puntito de ser absorbido. Ahí con ese ritmo por parte de Jordi Sloch. Y los hombres del Brocar Ale. En este caso, pues no llego a identificar si puede ser Gladich o Roy Scheiman. A ver. Ahí se puede tratar de Ron Donio. El que está ahí a rueda de Jordi Sloch. Ahí está zona de invernaderos. Ahí está Mario García. Nos falta un poquito para llegar. Va a ser absorbido justo antes de llegar a ese paso de montaña. Ahí lo hace ahí Jordi Sloch. Perfecto, ahí lo va a hacer ahí en primera posición Jordi Sloch, seguido de Mario García y Rafael Mira. Ahí, y también vemos ahí a Pablo Rufete del Club Ciclista Sax. Ahí ya levanta el pie ahí Mario García. Ahí sabe lo de que acaba de ser absorbido. Ahí tirando ahora el hombre del Brócoli, Pedro García. Y los hombres del Dama, ahora ya con más tranquilidad, a dos vueltas y media del final. Y vamos a ver quién arranca por ahí. Ahí vamos a ver si tenemos datos, a ver quién ha arrancado ahí. Aquí en esta parte alta del circuito, en esta zona de pequeños toboganes. Y como vemos, la media cerquita de los 45 kilómetros por hora. Vemos, ya hemos pasado la hora de carrera. Ahora mismo llevamos 48.700. Leonardo Estela. Ahí, Leonardo Nicolás Estela. Ahí que viene el jovencísimo corredor argentino. Ahí lo hemos visto en la Vuelta a San Juan Junior, donde fue quinto en la clasificación general. Ahí, según tenemos aquí en las anotaciones, noveno en las metas volantes. El color de la central burgalesa de Pescados. Y ahora acompañado de Jordi Sloch, haciéndose giro. Bueno, la carretera que le está costando de secar, no termina de secar. Estamos ya prácticamente en la parte final de carrera. Estamos ahora mismo a 20 kilómetros de la meta. 20 kilómetros justitos. Ahí absorbido ahí Leonardo. Ahí Rescaglio. Y dándole un puntito más, ¿eh? Bueno, qué matinal más rápida. Y eso que hemos tenido ahí esos pequeños parones. Vuelvo a repetir,
y con estas condiciones y rodar aquí a 45 kilómetros por hora de media, ahí es nada. Y ahí tenemos a Rescaglio, el actual líder. Que el ritmo no pare. Ahí nos aguantan ahí esos 80 corredores. Ahí la rotonda ahí marcada por los hombres de BLP. Y con cuidadito. Ahora a estas alturas ya sin coger esos riesgos, aún así. Siempre con cuidadito, que queda esa capita fina, mojada. Y las curvas, pues eso, con pinzas. Ahí tenemos Rescaglio. Lo volvemos a recordar con esa bonificación. Se ha colocado ahí Teófilo con los mismos, con el mismo tiempo que su compañero de equipo. Dejamos pasar al grupo. Aquí con la moto de Taravillo le enviamos un saludo. Ahí nos veremos de aquí unas pocas semanas. Nos veremos. Ahí tenemos los corredores, ahí dejando ahí un poquito de distancia. Ahí tenemos a Chuzda, también con cuidadito. Y ahí tenemos también a Otesen. Bueno, caída. Bueno, que de la manera más tonta. Ahí tenemos ahí el 117 de Francisco López. Y también tenemos el corredor del Velosol, Carlos Rico. De la manera más tonta, prácticamente casi sin tocar el freno al suelo. Ahí se queda un poco cortado ahí Oleg Chuzda, ahí debido a esa caída. Vemos cómo se estira. Bueno, ahora ya puedes apretar todo lo que quieras. Ahora sí, se supone que no te vas al suelo. Ahí tenemos a José Manuel Díaz a rueda de su compañero de equipo. Y la verdad que intentando no coger riesgo, igual que Julio Alberto Amores, ahí cerrando ahora el pelotón. Y también ahí delante suyo tenemos a David Alarcón, el otro corredor del Velosol. Ahí entra Chuzda. La verdad es que da un poquito de yuyu cuando pasas aquí por la zona de pintura. Ahí con un cuidadito. Y aquí a nuestra izquierda, a ver, se nos había quedado ahí cortado Francisco López y Carlos Rico debido a esa tonta caída. Ahí coge ese bidón Teófilo Jiménez, ahí por la derecha. Y vamos a ver si lo intenta alguien más, porque aquí de cara a meta, lógicamente, hay muchos corredores que no se van a arriesgar a entrar al sprint. Pues, lógicamente, ese riesgo que conlleva. Hay que ir con muchísimo cuidado. Y vuelvo a repetir, pues que al día siguiente pues hay que volver al tajo. Hay que volver al trabajo, a la actividad de cada uno. Y de momento pues disfrutando de la bicicleta, pero claro, corriendo, cogiendo los riesgos, pero los justos. Ahí tenemos a... que también se había quedado cortado ahí un poquito Otesen. Ahí nos lo estaba contando ahí in situ. Dice que se ha caído dos veces. Dos veces Jonathan Otesen, el corredor del Catral Telfi. Ahí conectamos con la cámara en board. Ahí vemos ahí a Teófilo Jiménez a rueda de Julio Alberto Amores. Y ahí por la izquierda, si no nos equivocamos, a ver si el corredor del Segaria, creo que es Terry Berbeg. Sí, 159 nos parece. Y como vemos, pegando el solecito. Ahí vemos ya en pantalla cómo se nos queda también en la lente de nuestra cámara. Ese pequeño barro que se nos queda en el casco, la ropa. Ahí giramos a la derecha por penúltima vez. Ahí limpiamos un poquito la lente. Cerrando Jonathan Otesen, Oleg Chuzda. Ahí comentando lo que se ha ido
como decíamos, dos veces al suelo. Ahí da fe ahí su codo, ahí bien peladito. Y ahora cerrando el grupo, Christoph Mason, del Sprint Club de Andorra. Ahí aguantando en este grupo principal. Recordamos, tenemos dos grupos por detrás nuestro, rodando aproximadamente a minuto y medio y a dos minutos y medio. Así que nos quedan en carrera aproximadamente unos 110 corredores. Ahí, bueno, bueno, vemos allí. Vamos a ver, algún intento, un corredor ahí en solitario. Bueno, ahora intentaremos pasar. Cuando conectamos de nuevo con la cámara onboard de Julio Alberto Amores. Y ahí hablando de Oleg Chuda, recordamos que viene un Oleg Chuda que este año pues lo hemos visto ganar en Sachs, en San Mateo, en Parsen. Hay buenas posiciones para el corredor ucraniano de 38 años. Nacido, bueno, prácticamente casi su cumpleaños, 8 de mayo de 1985, Oleg Chuda. Ahí vemos a Julio Alberto Amores, ahí se aparta un poquito por la izquierda, ahí se deja sobrepasar, vamos a ver si... No llegamos a atisbar a ver quién es el que había hecho ese intento de fuga en solitario. Ahí vemos la espalda de Otesen con el correspondiente barro. Y la parte de delante pues ya nos lo imaginamos. Vemos el piso que todavía no termina de secarse. Si es que prácticamente hemos tenido incluso lluvia con el sol fuera. Y como no está moviendo el viento, pues le está costando de secar. Vemos estos en fila. Y de qué manera. Ahí con Otesen. Vamos a ver si podemos captar a ver quién era el que había pregado ese tirón ahí en la parte delantera del pelotón. Vemos, no termina de, como decíamos, no termina de secarse. Ahí ya vemos dos corredores. Vamos a ver si tiramos aquí de zoom. Aquí la moto Taravillo. Ahí nos parece ahí Rafael Mira. Y un hombre del Brocar. Puede ser Jonathan Uri. Puede ser. Vamos a ver. Ahí vemos la cámara amor de Julio Alberto Amores, que es el que parece que va a girar ahora. Ahí vemos Patiño a su rueda. En efecto, ahí Julio Alberto Amores reaccionando a esos dos corredores, como son Jonathan Uri y Rafael Mira. Vemos la tormenta que se aleja ahí por el mar. Remontamos aquí con la moto de Taravillo. Este pelotón enfilado. Y vamos a ver, es Julio Alberto Amores que ha arrancado allí buscando la rueda de los dos corredores. Patiño con los hombres del Dama. También continúa ahí Pedro García. Ahí tenemos a Jonathan Uri con Rafael Mira y Julio Alberto Amores. Recordamos, el ganador en Benferri, el corredor Nobeldense, ahí con su cámara en Boart, ahí con Pedro García, Sergio Ruiz, que lo vemos por ahí detrás, ahí reaccionando los hombres del Encacón. Prácticamente esa lucha, y todos con la calculadora. Ahí tenemos a Rescaglio, ahí reaccionan ahí los hombres del, también hombres del Telfi, del Catral Telfi. Ahí se puede traer de Juan Manuel Martínez. Vemos al hombre del Valverde, Adrián Latorre. Ahí Jonathan Uri. Y más corredores del Suministros Dama. Tenemos que aquí tenemos a José Manuel Díaz, a Mario García, a Jesús Linero, a Antonio Medrano, a Óscar Botella. Ahí reacciona ahí Pedro García, que se mueve. Ahí cuidado con estos bandazos. Ahí Moisés Espino, Roberto. Bueno, esas caras, aquí tirando de zoom. Y ese barrillo como se va impregnando en la cara. A lo París-Roubaix o Clásicas del Norte.
Ahí tenemos a José Segura. Ella no sabe qué hacer con sus gafas. Si ve mejor con ellas o sin ellas. Los hombres del Dama. Julio Alberto Amores. Y atentos porque estamos a punto de entrar en esa última vuelta. Ahí prácticamente estamos a 10 kilómetros del final. Ahora mismo. Y con cuidado. Y vemos que se seca, pero no termina de secarse del todo. Pues hay que llevar muchísimo cuidado. Ahí Camaramboar, ¿cómo está? Ahí el objetivo, ahí completamente empañado. Ahí con, pues puede ser ahí Oscar Botella. Vemos ahí a José Segura, ahí un poquito más atrás. Vamos a ver, porque este es el grupito que se va a jugar la victoria. De momento, situación de carrera. Este grupito de unas 80 unidades. Y a continuación, a un minuto y medio, el segundo de los grupos. Y a unos 3 minutos y medio, 3 minutos, el siguiente. Así que prácticamente tenemos un casi, bueno, el centenar de corredores en carrera. Cuidado, que no se nos vaya nadie al suelo. Bueno. Vamos a ver quién se ha ido ahí al suelo. Nos ha aparecido ahí Sergio Ruiz, nos ha aparecido. Como decíamos, prácticamente casi sin tocar el freno. Esa curva tan delicada, ya no quiero contar ya en la entrada meta. La vuelta siguiente, penúltimo paso por la meta. Aquí en Pilar de la Horadada. Ahí arranca Julio Alberto Amores y Rescalvo, que lo ha visto venir. Y ahí Julio Alberto, lógicamente, en ese imán que tiene el corredor noveldense. El Rescalvo sufriendo y disfrutando de la bicicleta. Y las caras ahí de Jordi Sloch. Y de, sobre todo, ahí de Roberto Martínez. Y coge al vuelo ahí Jordi Sgel al vuelo. Y por esta zona de agua. Ahí se abre un poquito Julio, ahí Roberto. Y difícil, difícil ahí provocar el corte bueno. En este doble juego, recordamos aquí, entre la general de la Interclub Vega Baja y el resultado de la carrera. Ahí esa combinación, lógicamente a medida que pase el torneo, pues va a ser casi más determinante. Bueno, va a haber más estrés, menos corredores, pero más estrés. Para vigilar esas dos carreras en una. De cara a esta evolutiva por tiempos de carácter individual. Y conectamos con la cámara de Julio Alberto Amores. Ahí como vemos. Ahí con el sol fuera. El terreno empapado. Ahí tenemos a Moisés Espinós. Tenemos también a Roberto Martínez. Y con esta agüita pues también se va lavando ahí el objetivo. Y en esta parte final, en esta 28 Interclub Vega Baja Pilar de la Horadada, en esta categoría Open por tiempos. Ahí tenemos ahí a Roberto Martínez con esta imagen, aquí con el sol fuera y tragando agua. Esto es lo bonito del ciclismo, ya no solamente la variedad de carreteras, sino las condiciones, ya sea calor, viento, agua, frío y lo que venga. Y vamos a ver lo que nos depara, no se lo pierdan, la próxima semana, San Miguel, esta semana, San Miguel de Salinas, con tres vueltas a rebate, ahí es nada, no se lo pierdan. Va a tener mucho que decir en esta Interclub Vega Baja, aunque todavía falta un mundo. Y vuelvo a repetir, van a ir cayendo los candidatos, lógicamente. Y después ya, ahí tenemos a el corredor del Enca con Anselmo Bernabé. Ahí con Chuda, que ya se está moviendo por ahí delante. Ahí también, juntamente con Oscar Botella. Ahí los hombres del Telfi, Juan Manuel Martínez o Julio Quesada. Los dos, sí. Bueno, Juan Manuel Martínez, Julio Quesada. Bueno, y hay que ver el color que han pillado algunos maillots.
Ahí vamos a ver, ahí reacciona ahí al corte, ahí Rafael Mira y Pedro García. También el hombre del Brocar. Ahí me parece que Rondonio, sí puede ser. Ahí reaccionando en este pequeño corte. Atención, parte final de carrera. Estamos llegando ahí a la parte alta de este fantástico recorrido, que nos tiene preparado aquí siempre el Cruciclista Hora Dada. Ahí tradicional donde los haya, ya desde los prácticamente desde los 90, con ese trofeo del Pilar en octubre. Y hoy aquí dentro de esta Interclub Vega Baja, Anselmo Bernabé, ahí el corredor del Encacón, que ve cómo llega ahí a su rueda Chudda. Hay un hombre importante, y lógicamente Chudda, pues también imagino yo que tampoco se lo va a querer jugar al sprint, a no correr riesgos. Oleg Chudda, el corredor ucraniano del Tribike Puerto de Sagunto. Hay reacciones ahí. Vemos aquí como el piso ya se ha secado aquí algo. Hacemos ese giro a la derecha. Ahí con, de momento también, continuando con Anselmo Bernabé. Los hombres del Telfit. Patiño, que también le da otro puntito. Vamos, si de continuar así, pues esto huele a sprint. Ahí con estos ritmos, pues prácticamente imposible abrir hueco. Bueno, cómo se estira esto en esta bonita imagen, este pelotón de unas 70-80 unidades. Ahí nos parece todavía cerrándolo ahí Jonathan Ottesen. Y no me canso de repetir, de ver estas imágenes a través de Smart TV. Y cuantas más pulgadas, pues mejor. Ahí Chudda, insiste Chudda en el darle ese arreón. Como vemos aquí rondando los 50 kilómetros por hora, ahí es nada. Ahí levanta el pie ahora Chudda. Ahí ve que no hay continuidad. Sí que se la va a dar, como siempre los tiene acostumbrados aquí Patiño. Y nos queda un mundo de Interclub Vega Baja. Ahí nos queda San Miguel de Salinas, Catral, Torrevieja, Crevillente, Albatera, Cox, Almoradí. Ahí es nada. Y vamos a ver esta parte final. Ahí la gente ahí intentando, prácticamente casi imposible no poder esquivar esos, o intentar esquivar esos charcos. Ahí reacciona, a ver, los corredores del Bahrein, creo vamos, que aquí tomaban el Bahrein, lógicamente aficionado, el Hussein, con Hussein Mohamed y Mansour Hawak. En este caso, Mansour Hawak, el corredor élite del Bahrein Cycling. Y como vemos ahí limpiándose las gafas, hoy día de gafas o sin gafas. Aquí es cuando se agradecen esos cristales hidrófugos. Ahí José Manuel López, ahí corriendo con un puntito más de riesgo, el corredor crevillentino. Ahí detrás suyo Mansour Hawak, Sergio Ruiz un poquito más atrás, Roberto Martínez. Bueno, y esas caras, madre mía. El sol ahí pegando con fuerza. Ahí en vano, esta tarde también se esperan tormentas. Por el interior, y ahí tenemos a José Manuel López. Ahí por lo menos decir que lo ha intentado en esta parte final de carrera. Y como vemos, la fuerza justita. Y a ver quién arranca, Vamos a ver. Porque estamos a 4 kilómetros de la meta. Y ahí otro que no quiere llegar al sprint, que es Julio Alberto Amores. Lo intenta ahí el Noveldense. Ahí con Rafael Mira, con López, con Pedro García, Chudda. Ahí el último intento. Nos vamos con la moto Taravillo hacia la meta, en esta recta que desemboca en la población de Pilar de la Aradada. Ahí cuando conectamos ahí con la cámara on board de Julio Alberto Amores, que como vemos el pelotón se le va a echar encima.
y prácticamente imposible que el corredor novedense pille terreno. Bueno, ahí llega. Ahí me parece que llega Hawak otra vez. Sí, sí. Hawak. Llega ahí a la rueda de Julio Alberto Amores. Ahí con Sergio Ruiz, Chuda. Ahí hemos visto a Pedro José López. Y ahí Julio Alberto viendo lo que venía. Lo que se venía. Se deja caer a la parte final. Tenemos también a Patiño y a Rescaglio aquí en la parte trasera con Mario García. En la parte trasera de carrera, porque esto huele a sprint. Y ahí en pantalla a otro que no quiere correr riesgos. José, ya viejo conocido nuestro, José Diego Jara. Y vemos ese pequeño corte. Y vuelven a entrar, ahí nos parece. Sí, puede ser Otesen. Y unos pocos corredores aquí en la parte trasera del pelotón. Ahí nosotros ya estamos camino de la meta en la calle mayor de Pilar de la Horadada. Porque esto huele a sprint. Bueno, esperemos que no haya ninguna caída en esa última de las curvas. Nos vamos a la meta. Ahí vemos a Chuda, que tampoco va a ser de la partida. Y vamos a ver, sprint, sprint, sprint. En esta calle mayor. Y nosotros, ¿qué? Teófilo Jiménez. Ahí Teófilo Jiménez. Moisés Gallego en segunda posición, lo vemos repetido. Victoria de Teófilo Jiménez. Por delante de Moisés Gallego, José Segura, Germán Dassi, propio Sloch, Óscar Botella, aquí con esta extraordinaria imagen de Rubén Vico. En esta calle mayor, ahí con esa cara de José Segura y de Roberto Martínez. Lo que nos ha deparado esta matinal, ahí José, ahí José Manuel Díaz. Bueno, bueno, lo que es un reflejo, ¿no?, de lo que hemos vivido en esta matinal. Ahí vamos con ese top 20 con Teófilo Jiménez, que con esa bonificación pues se va a colocar como nuevo líder. Ahí la media cerquita, bueno, rapando ya los 45 kilómetros por hora. Y nada, con estas condiciones, casi nada. Vamos con las secundarias. Ahí también bonificación por parte de Teófilo Jiménez, que entre la de meta y la de las metas volantes se va a colocar como nuevo líder. Jordi Sloch en la montaña. Y la clasificación de por equipos de hoy. Al puestómetro, Azulejos, La Torre, Callosa, Bike. Ahí delante de Lenca con Suministros Dama, Catral, Telfi, Uniformes Murcia, Brocar y Merca Grisa. Nos vamos a la clasificación general. Y ahí la tenemos. 10 segunditos sobre Andrea Rescaglio, su compañero de equipo. 14 Patiño. Ahí los hombres de Suministros Dama con 19, 24, 28. También Joaquín Jiménez con 28, aunque creo que son 26. Eso, hay una pequeña rectificación ahí de 2 segundos de Joaquín Jiménez. José Segura 35, Miquel Pons 39, Sergio Ruiz también 39, como vemos prácticamente un pañuelo, además con todo lo que nos queda por delante. Liderato en la meta volantes para José Segura, en la montaña Jordi Sloch. Equipos Elenca con, ahí con 11 segundos sobre el Dama, y la general por puntos el propio Teófilo Jiménez. Eso sí, con todo lo que nos queda por delante, sobre todo, vuelvo a repetir, este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en San Miguel de Salinas, 3 pasos por rebate. Ahí es nada, ahí tenemos el podio de hoy con Teófilo, Moisés y José Segura y los mayots. Así ha sido Pilar de la Horadada y así se la hemos contado. Nos vemos, hasta la próxima.